Historias cruzadas. Porque cuentan la historia de unas chicas de afroamericanas que estaban siendo esclavizadas y discriminadas por ser mujeres y por ser negras. Lo que más me gusta de la película, teniendo en cuenta lo audiovisual, es en la forma como narra la historia de las chicas afrodescendientes y como una chica blanca muestra como todo el racismo y la discriminación que había en ella. Mi película favorita es, en este momento, hasta ahora, Psicosis de Alfred Hitchcock. ¿Y qué es lo que más te gusta de esa película? Uy, me gustan muchas cosas. Me gusta la forma en que la hicieron, la producción, algunas cosas de planos, algunas cosas que no sabemos cómo las hicieron. Eso me gusta mucho. La Corporación Universitaria Nacional de Educación Superior, CUN, es una universidad privada colombiana. Fue fundada en 1981. Su sede principal se encuentra en la ciudad de Bogotá. Cuenta con 3 escuelas de formación. Una de las escuelas de la que hablaremos hoy es la Escuela de Comunicación y Bellas Artes, la cual maneja programas como dirección y producción de medios audiovisuales. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Rafael Bríñez, yo soy docente líder de las áreas de imagen y cinematografía y del área de realización y producción. Bueno, digamos que los estudiantes que cursan las materias de imagen y cinematografía, ellos están trabajando con básicamente las luces y la cámara. Todas las materias están enfocadas hacia brindarle competencias y habilidades a los estudiantes en la manipulación de equipos de iluminación, filtros, temperaturas, un poco de teoría y también pues, el manejo y manipulación de equipos de captura, como son las cámaras de video y cámaras DSLR que generan también el video. También digamos que en la línea de realización y producción los estudiantes adquieren son las habilidades como justamente para producir, para preparar, para hacer la logística de un proyecto audiovisual y adquieren las habilidades también como de dirigir, o sea, conceptos de dirección, de narrativa, de puesta en escena, de desarrollo de proyecto. Es decir, los chicos del nivel técnico, ellos adquieren habilidades como de asistencias y habilidades más bien técnicas, o sea, de operación de equipos, de seteos de cámaras, de manipulación de grip y elementos como para la construcción de la imagen. Y en realización y producción, pues están en la parte de la preproducción, de logística, de creación de planes de trabajo, creación de historia, desarrollo de proyectos, eso en la parte técnica. Ahora, ya cuando el chico se pasa al nivel tecnólogo, cuando evoluciona en su carrera, pues adquiere habilidades un poco más de coordinación. Este nivel tecnológico está enfocado hacia la televisión, entonces los chicos pues adquieren todas las habilidades y herramientas para generar contenidos televisivos. Entonces, desarrollo para producciones televisivas, producciones documentales, en la parte técnica ya estamos hablando un poco más de manejo de equipos broadcast para televisión, cámaras de televisión, estudio de televisión, master y switcher de televisión. Entonces está enfocado hacia la realización televisiva, básicamente. Y finalmente los chicos ya de profesional, ellos están enfocados justamente a la dirección, ¿no? A la parte conceptual, a la parte donde la historia es el centro importante de todo el conocimiento. Las habilidades técnicas ya las han adquirido en los otros ciclos propedéuticos, entonces acá es que se pone en juego. Desde un concepto, desde una historia, se apoya la parte técnica para contar esa gran historia que se quiere desarrollar. Entonces el nivel profesional va hacia la comercialización también, ¿no?, del producto, hacia el desarrollo de contenidos con características de alto nivel y pues bueno, adquieren habilidades de comercialización y distribución. Plan 8, escena 1, toma 2. Pues realmente siempre he estado como pues metido en el cuento. Siempre me ha gustado lo que es tomar fotos, videos, digamos en mi casa yo me la pasaba tomando las fotos de, digamos, las fotos familiares de los cumpleaños, de una cosa, de otra, cualquier celular que yo cogía tomaba fotos y pues como digamos hoy en día pues me estoy metido como en el medio, pues me gusta
estoy metido pues en el trabajo donde estoy, pues entonces eso también me motivó bastante. Me motivó poder contar una historia o narrar algo a través de lo visual y obviamente en lo de audio. Mi nombre es José Clemente Arias, soy realizador de cine y televisión y soy el líder del área de narrativas audiovisuales y del área de arte. La línea de narrativas audiovisuales, el estudiante puede encontrar todas las asignaturas teóricas. Vamos a leer historia, la historia del cine, apreciación audiovisual, semiótica, teoría y contexto de la imagen, narrativa audiovisual y otro componente de la línea de narrativas es guión. Entonces vamos a ver toda la estructura. Hay cuatro asignaturas de guión en el programa. Arte busca estudiar todo lo que ocurre en el departamento de arte, escenografía, ambientación, vestuario, maquillaje, efectos especiales. Efectos especiales es una asignatura que llama mucho la atención pues, por todo lo que hacen con el maquillaje, con prótesis. Un cortometraje Manuelito ganó varios premios, es ficción. Fue un cortometraje realizado en tercer semestre. Hay un documental que se llama Guachina Kainabi, que también ganó varios premios en Bogotá, en Medellín también ganó. Últimamente un trabajo de grado, el taller de Neón que se presentó el año pasado, a final del año pasado, ganó premios por arte y como mejor piloto para televisión. ¿Por qué me da más facilidad de encontrar un empleo teniendo las tres, técnico, tecnólogo y carrera? Entonces así me podría desarrollar más fácil en lo laboral. Lo hice en sí, era por subir de cargo. Y después con el tiempo, con el semestre me empezó a gustar mucho, me metí en las cosas, empecé a hacer comerciales, empecé a hacer cosas y me quedé ahí y me gusta por todo. Me llamo Luis Fernando Gasca Basurto, soy de Pereira, soy realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en literatura y cultura del Instituto Caro y Cuervo. Estoy asociado al programa de dirección y producción de medios audiovisuales hace 11 años y en la actualidad estoy desempeñando el cargo de investigador del programa. Ese semillero tiene la función de acercar a los estudiantes a lo que nosotros llamamos la investigación formativa, que consiste en que los estudiantes que tengan aquellas inquietudes como el interés por investigar, entonces se asocian con un profesor investigador, le ayudan al profesor y van adquiriendo competencias básicas en investigación. Aprenden, por ejemplo, a revisar artículos en internet, aprenden a escribir, cómo citar, participan en ponencias. Entonces, digamos que el estudiante ahí tiene la oportunidad de ir haciendo una pequeña hoja de vida y más adelante puede participar ya siendo egresado en las convocatorias para jóvenes investigadores de conciencias. Y es muy interesante porque básicamente el egresado regresa otra vez a la universidad, pero esto es con un sueldo, contratado por un año. El sueldo se lo paga el SENA y otra parte se lo paga la institución. Pues me gustan dos, porque en mi trabajo hago más que todo es dirección de arte, entonces me gustaría aprender un poquito más, sobre todo en lo audiovisual y en la producción, porque soy nueva en eso, pero me ha gustado mucho. Pues por fotografía me gusta más, digamos, pues lo que es fotografía, video, toda la cuestión. Pero digamos, últimamente me ha gustado lo que es sonido. Sonido me ha parecido chévere, además de que pues se ha tenido pues como un buen desempeño sobre el tema. Mi nombre es Julián Lancheros, yo soy ingeniero de sonido, especialista en pedagogía y docencia universitaria.
y tengo una maestría en Ciencias de la Educación. Lo que tiene importancia es su narrativa sonora como tal. El hombre y el ser humano es un ser sensible, es un ser emocional y usa las sensaciones para transmitir esa emocionalidad. Y pues la música y el sonido es básico. Siento que a veces las imágenes, aunque sean muy lindas, cuando hay un mal desarrollo sonoro, pierden toda validez, pierden toda importancia y pierden como esa vitalidad que tiene poder contar una historia. El ser humano es sonoro por defecto. El ser humano desde que crece, nace, desde que está pequeño, desde que se forman, es una esponja sonora y musical. Entonces constantemente está escuchando y eso mismo se ve reflejado en lo que hace. Siempre he dicho que el artista no es ajeno a su situación social, política, económica, y creo que eso tiene que ver también con la música. La música es ese elemento que crece con todo el mundo es sonoro, todo el mundo es musical de alguna manera, por un género, todo el mundo tiene una memoria sonora por algún momento y creo que es vital para llegar a esa emocionalidad de la persona que consume o ve un proyecto audiovisual. En el programa de medios audiovisuales de la CUN se trabajan principalmente dos programas. Uno que es Audition, Adobe Audition, hace parte de la plataforma de Adobe. Hay un fácil acceso a ese programa por la plataforma y por el manejo de Premiere y otros programas de la misma suite que los estudiantes manejan. Entonces creo que ese es importantísimo. Y hay uno más reconocido en el ámbito profesional que es Pro Tools, que es un programa de producción musical, pero también de diseño sonoro para la imagen. Y son los dos programas principales. Mi nombre es Bruno Pouso Oviedo Núñez. En este momento soy el director nacional del programa de dirección y producción de medios audiovisuales de la CUM. Somos el programa más grande realmente a nivel nacional. En este momento somos casi 1.200 estudiantes dentro del programa, dentro de la modalidad presencial y modalidad virtual. Es de aclarar y es muy importante que la institución, pensando como en el bienestar y haciendo como en esa colaboración de profesionalizar, valga la redundancia, a esos empíricos que tenemos del mercado, inicia y pasa al ministerio el programa de dirección y producción de medios audiovisuales en modalidad virtual. Somos el único programa que ofrecemos y la única institución que ofrece ese programa. Mi pasión es tomar fotografías. Realmente la pasión, mi pasión es el audio, es la música. Para mí el cine. La educación y también la producción. Entonces. Realmente genero pasión en todas las cosas que hago. Es como trabajar en todo lo que me gusta y grabarlo y mostrarlo y captarlo en un video o en una película o en un medio audiovisual.